Nuestra primera herramienta fueron las manos. Con ellas, antiguos pobladores de todo el mundo aprendieron los secretos del trabajo con arcilla, que aún en su forma más simple, implica la apreciación de varios procesos distintos y la aplicación de todo un conjunto de descubrimientos. Nuestros pueblos precolombinos, por medio de la decoración, evocaban sus creencias y la imagen del mundo que los rodeaba, valiéndose de la pintura, de la impresión de puntos o líneas para obtener diversos dibujos, y del pastillaje, que es aplicar a la pieza pelotas de arcilla con formas animales, humanas o abstractas. Esto tiene muchos años ya de la tradición y uno va por generaciones así, agarrando, cautando todo lo que hacen, el proceso y ahí yo aprendí de mi mamá y uno pues se ponía a vinear chiquillo y ahí va uno agarrando, como dicen, volado. Yo le alistaba todo el material a ella, como de la hora, el proceso que hubo. Patear el barro, hacer el suelo, alujarlo, picar la leña, quemar al horno, todo eso. Ella nada más hacía y yo pulía, que se le dice el alujar, se le dice el pulir. Mi mamá, yo la vi a ella. Ella no me enseñó, sino que yo la vi, me ponía por detrás de ella. A ver cómo era que hacía para orotear las tinas a la forja. La vi cuando la cobaba. Y ahí cuando le iba a lotear, yo poniéndole cuidado. Ya cuando ella me vio, fue con una forja ya cerrada. Le digo, mamá, hágame el gollete, este tinajito. Muchacha, ¿y a vos quién te dijo que hicieras esa tinaja? Nadie, yo sola. Ah, puñetera. Bueno, está bueno, mamita, que aprenda. Eso te da de comer. Porque ese trabajo es verdad que es pesado, pero brilla. El primer recuerdo es cuando saqué el primer viaje de tierra, que fue vendido en 200 pesos. Y lo vendió una cerámica en Santana, y de ahí fue donde empezamos a sacar paquetes, a vender por sacos. Se vendían como a 20 pesos el saco, y se iba a repartir a las cerámicas en carreta, tipo de, 4, 5 de la mañana, depende, si la cerámica empezaba a trabajar temprano, 6 de la mañana, pero se vendía muy poco. Muy barato, se acumulaba mucha arcilla y ya se fue subiendo. Cuando se vendía a 80 pesos el quintal, se subía a 100 y así se fue yendo hasta ahorita que está a 2.000 pesos. Decido aprender a trabajar en la alfarería porque ya tenía bastantes años de experiencia en otros puestos de trabajo. En la misma alfarería, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, amasando. Pegando agarraderas, puliendo. Entonces yo sentía que ya lo que me faltaba para hacer todo el recorrido, el camino, era la alfarería. Bueno, de ser artesana aproximadamente tengo 30 años. Trabajábamos en otro taller haciendo no lo mismo, algo parecido. Entonces hace unos 8 años para acá nos independizamos y hicimos un pequeño taller aquí en nuestra casa, en el corredor. Ya nos hemos extendido un poquito más en cuanto al tamaño del taller. Empezamos haciendo piezas utilitarias, todo lo que es vajilla y para microondas, para la cocina, para restaurantes. Estamos haciendo piezas más artísticas, más exclusivas, piezas únicas como para colección. Desde que estaba en el kinder, sí, ya uno se lo ponían a jugar con plasticina, ¿ves? Y de ahí se iba haciendo uno animales o frutas. Ya después en la escuela, la maestra, en la escuela hay unas pizarras grandes en los pabellones que se adornan para eventos de
lo que son los días patrios y toda esa cuestión. Ya después en el colegio también me salía muy fácil las artes plásticas. Y esa es cosa que uno trae ya natural. Las vendía, ¿sabes con? 15 centavos a peseta. Ese era, si antes así era, todo era por el suelo, las cosas. Piermente barro. Esa arcilla no, ellos no la apreciaban. Ahora sí la aprecian. Ahora sí la aprecian, porque ahora sí es cara. Uno no se murió de hambre, porque tenían compasión de uno que le vendía barato también. Si han sido ricos esta gente de aquí, se murió uno de hambre, porque ya que iba a ser uno con una peseta, con un 15 centavos. Con un 20 centavos. Es una escuela salvadoreña lo que aprendí yo, a José Miranda, que era el que había enseñado los alfareros de Santana que trabajan vajilla. Acá atrás pusimos una lata de zinc y ahí pusimos el torno. Estándome él enseñando, me decía, bueno, si están pidiendo piezas, abramos o pongamos cerámica. Entonces, en medio curso de cerámica, abrimos lo que llamamos cerámica al esfuerzo, porque estábamos debajo de una lata, no teníamos plata, no teníamos nada, nos estaban pidiendo cosas pequeñas y decidimos así empezar. Y me venía las tardes acá a amasar y a terminar las piezas que me hubieran dejado en ese día de terminada. Si llovía, teníamos que salir en carrera a meter piezas hasta debajo de las camas. En la década de los 30, ella se ponía a hacer la tinaja, olla y el comal siempre. Y en el otro día en la mañanita, a las 4, 4:30, buscaba una cobija o una sábana, ponía 6 piezas o 8, las amarraba, se las ponía en la cabeza, con una bien tinaja o una olla, una en cada mano, e irla a vender a Santa Cruz a pie. De ahí agarraba una por una, andar vendiéndola casa por casa a 25 céntimos el comal, porque allá sí se vendía bien. Aquí lo más que daban 10 céntimos por uno. De ahí que reunía esa platita, ya los compraba los calguras de uno y sus compritas, sus diarios, las melcochas, que no les faltaba a uno. Era continuo, cada quemada, cada ir a vender, porque aquí no tenía salida esto. En vez se cambiaba ella traste por un poquito de frijoles, por una botella de manteca, por unas cuajadas, ¿eh? Así, porque éramos tan pobres, tan que, bueno, no se lo pueden imaginar. Existen diversas técnicas de moldeado, a mano, en torno y al vaciado. Las técnicas manuales son las más primitivas, donde las piezas son construidas mediante el estirado de la pasta hasta obtener la forma deseada. El torno es la técnica más utilizada para la creación de piezas en serie. El torno puede ser impulsado por las manos o pies del alfarero, aunque también se utilizan los tornos eléctricos. La técnica de vaciado es la más apropiada para la producción en masa, ya que la arcilla líquida es vertida en un molde de yeso hasta que esté lo suficientemente dura y seca como para sacarla del molde, para luego dejar que continúe su secado al aire libre. Entonces Santa Cruz era pobrecito de casa, cuando yo era jovencilla, era pobre de casa. Ahí en vez de pasar un puente para abajo a venderla, y las terminaba todas, gracias a Dios, todas, yo venía sin ni una. Es que antes era barato todo. Como yo vendía barato, era barato en las tiendas. Todo era, mira, camisitas de a 50 la yarda. Le compraba a ellos cuando estaban chiquitos. Bueno, la arcilla, todos los artesanos de aquí de Santa Ana la obtenemos en Salitral. Salitral es un pueblito que queda en un cerro, al sur del centro de Santa Ana. No es cualquier arcilla la que sirve, porque como les expliqué anteriormente, tiene que tener un tiempo de añejamiento, de pudrición, le decimos nosotros,
para que coja elasticidad. Yo agarro un poco de barro de aquí, de ahí varios amarillo, blanco y rojo, yo lo mezclo y se trabaja bien. Yo traigo un barro de que me traen de Guanacaste y ya lo mezclo. Hay uno en El Quebrador, aquí en Santana, que tampoco no se puede mezclar con este barro. Son barros para otro tipo de trabajos. Entonces, ese barro amarillo es para unas piezas, el rojo para otras piezas. Además, el rojo le mete más fuego, se aguanta más fuego, el amarillo aguanta menos. El rojo queda la pieza más bonita cuando se quema. La gente dice que es que barro hay en todo lado. Sí, hay en todo lado, pero no es el mismo barro. O sea, son para diferentes, pero sirve para todo. El blanco para esas figuritas que hacen los ángeles, queda muy bonito. En la arcilla tenemos algo, siento que es algo, un premio que tenemos, que si algo no nos gusta, antes de que la pieza esté terminada, lo podemos cambiar. Sin embargo, son muy poquitas las veces que fallamos en eso, o por allá aparece otra idea. Mira, ya hicieron esto, háganle otra cosa. Si le hacen esta otra parte así, se va a ver más bonita. Son todos los que aportamos para que cada pieza le llegue a nuestros clientes o tratamos de que la gente venga a enamorarse de lo que hacemos. Bueno, lo que pasa es que la arcilla es un material muy moldeable, muy flexible. Tiene la ventaja de que uno puede hacer diferentes formas las piezas, ya sean los animales o también las plantas. Para los troncos y las raíces sirve mucho también. Muy flexible, puede uno torcerla a como uno quiera. De un pronto a otro, yo ocupaba un ayudante. Entonces empecé a meter a él a la parte mía. Y hoy les puedo decir que a los animalitos que hace es la habilidad de él, prácticamente les da vida. Cuando llegamos a una exposición, los mismos artesanos que trabajan en esas líneas de hacer animalitos y cosas así, ellos mismos llegan y empiezan, ¿no? Pero definitivamente este tiene vida. Lo primero pues ir a traer el material, que es la arcilla, a la mina. Y ahí traerlo, ponerlo a secar, se pone un, nosotros le hicimos un trapón grande, le hicimos manteado para solearlo. Y de ahí es que está en el ya seco, se echa el carretillo, de ahí al pilón, a pilarlo, a pulverizarlo. Del pilón pasa el sedazo, a colarlo, de ahí el colarlo pasa al manteado, con arena ya de... esa es la fórmula que él tiene, la arena de iguana. Y de ahí volarle pie, patearlo, le decimos. Recoge otra vez y le decimos a masa, a pelotearlo. Se enfarda en una bolsa plástica para que no se seque. De ahí está agarrando uno para ya hacer lo que uno va a hacer, la olla, comal, lo que sea. Cuando compramos el quintal de arcilla, lo traemos al taller y viene ya la parte de nosotros, que es amasarla. Empezamos a golpear. ¿Qué le sacamos ahí? Aire, basuras, piedras, cualquier cosa que nos va a afectar a la hora de realizar una pieza. Lo llevamos al torno. De ahí ya, si me pidieron chorreadores, de ahí voy a sacar un chorreador. Lo bajo del torno, lo dejo en verano 2 días, reposando en el piso. El piso sigue otra vez sacando más humedad a esa arcilla porque yo me encargué de mojarla un poquito más para hacer la pieza. Hay que ponerlo unos días, dependiendo de cómo esté la temperatura ambiente, a que pierda humedad, para que vuelva de nuevo aquí al torno y Henry lo retornea. El retorneado es quitar todos los excesos de arcilla. Se quedó muy gruesa en un lugar porque era muy grande, entonces siempre la parte de abajo va a ser más gruesa. Le vamos a quitar de la parte que sentimos que está más gruesa, vamos a empezar a desgastarla y a formarle el fondo.
cuando ya Henry le hace el retorneado, hay que o pegarle las agarraderas o hacerle el arte que le hace Eric. Las ideas que él tenga, plasmarlas ahí en las piezas que Henry hace. De ahí, el proceso de nosotros ya viene asecado. Cuando la pieza se seca bien, entonces pasa a otro proceso que es pulido. Eso se hace con brillo. Ahí, si yo con la herramienta que uso le dejé una raya, el pulidor tiene que quitar todos esos excesos. Ya una vez que el pulidor termina, viene a los hornos. Entonces ya ahí me toca a mí llevar las piezas por primera vez al horno. Hay que tener habilidad y creatividad para aprovechar cada espacio. Cuando salen de ahí, pasan otra vez de nuevo a manos de Eric. Él es el que le da vida con los dibujos y las cositas, los detallitos que le hace a las figuras. Ahí es cuando ya yo de nuevo los tomo ya pintados y los sumerjo en el esmalte que les va a dar el brillo y que va a proteger a la pieza. Van de nuevo al horno y hasta el día siguiente podemos descargarlo con las piezas ya terminadas. El trabajo en arcilla es muy bonito porque le permite a uno moldear, hacer muchas cosas diferentes. La arcilla es uno de los materiales más moldeables que hay. A diferencia de la piedra y otros, el barro le permite a uno hacer desde figuras delgaditas o muy pequeñas hasta figuras grandes. Las pinturas y los esmaltes que nosotros utilizamos en los productos son sin tóxicos. Por lo tanto, se puede utilizar con alimentos, se puede utilizar en el horno de microondas, en el gas, en el horno de la cocina. O sea, no tienen ningún problema. En tiempos pasados, las piezas de arcilla decoradas no eran utilizadas para las labores cotidianas, solo para ceremonias o como artículos de intercambio. Por otro lado, las piezas sin decorados eran utilitarias, siendo las que se usaban para almacenar, transportar o preparar alimentos. Actualmente, el mercado de artículos de arcilla es mayoritariamente para fines decorativos, ya que su lugar en las cocinas ha sido tomado por el plástico y el aluminio. Y así como muchas otras herencias milenarias, la alfarería va perdiendo presencia en el diario vivir. Los clientes tan viejos ya, que tal vez hay un barro más bueno en otro lado, de venir aquí. Pues son clientes de que estaba mi tata. A veces se le ha enviado, como hay gente que ni paga, pero es cliente, él viene a menudo, ahí va pagando poquito a poco. Y cuando yo no tengo barro aquí en invierno, digo, pues si no tiene, no, me espero que tal vez sea mejor. Otra gente que dice, es que este barro no raja, este barro es muy bueno. Una pérdida en una hornada, a como estamos ahora, estamos hablando de unos 200 mil pesos, una hornada, un horno como este. Y se va al trabajo toda la semana. Tal vez existió decir, no puedo subir una pieza más de 30 centímetros porque mi maestro al final se fue y no tenía quien me dijera cómo subir una pieza. Lo que tengo son metas. O lo que me he abocado es a conseguir metas. Si ya hago una de 30, mañana si voy a hacer algo, tengo que hacer de 33 centímetros, ir subiendo. Que hay veces me asusto. Hay veces hago una pieza y ya cuando la veo terminada digo, ¿y yo hice esa pieza tan grande? Lo que tiene más salida es como el comal, la olla. Y de ahí, cosas que invento, una creatividad de verdad, que salen, pues también tienen salida. Sí, pero lo más esencial es la olla y el comal. Digamos, no tengo que decorar, pintar. Sí, en cambio esta es nada más alujar, solear y quemar. En Panamá también he tenido el gusto de conocer artesanía y hay muy parecida a la de nosotros. Solo que ellos la pintan más, la llenan más de colores que nosotros. Nosotros la dejamos más natural para que puedan ver y observar y conocer el barro nuestro, ¿verdad? Lo que es la arcilla natural. Uno siempre le llama la atención porque una pieza, o sea, la pieza puede ser la misma, la forma, pero lo que uno le hace nunca es lo mismo. Siempre uno le puede hacer incluso los mismos animales, mismas figuras, pero siempre quedaron en diferente posición, o tal vez le ponen menos animales o más.
ese alujar no es por lujo ni nada, sino que ese le siempre le repito que es para macizés del traste. El que compre, pues no vaya a poner a juego y raso, le raje, ¿va? Y le da a la vez brillo. Después de eso, se pone otra vez al sol el traste, calentar, ya el horno prendido, para que el traste llegue un poquito de calor, porque así muy frío, se raya, se raja, pues. Y lo que a mí más me gusta es tener la gente aquí que venga. A mí no importa que no vengan a comprar, porque hay mucha gente que no conoce nada de lo que es. Conoce la artesanía en la calle, pues no conoce ningún proceso, ¿no? Y mucha gente le gusta ir al río a ver cómo se trabaja. Y vienen aquí, se sientan a tomarse un fresco. Muchas vienen a morrar. De hacer plata no, porque no lo voy a hacer. Ni me interesa hacer plata. Porque tú tienes que tener, como estoy bien, y tener los hijos trabajando. Que trabajan aquí donde nadie los molesta, nadie los maltrata. En El Salvador también utilizan mucho lo que es la arcilla, pero también, volvemos a lo mismo, no es utilitaria. En Nicaragua tienen cosas muy lindas en barro, pero tampoco, es cosas preciosas, pero para adorno. Y aquí en Costa Rica, no es por nada, pero aquí en Costa Rica tenemos, creo que lo mejor de la artesanía utilitaria, lo que es para microondas, para restaurantes, para hoteles. Sí, estas son las piedritas para pulir los trastes, o sea, alujar, dar presentación al traste. Y estas piedritas son indígenas, son muy antiguas. Esta piedrita, al menos de estar aquí en el barrio, tiene más del siglo, pero esta es traída de otro lugar, de la abuela de la mamá de mi mamá. Siempre me ha gustado lo que es la artesanía o el arte. Entonces, habría que ver qué se da más adelante, si va a seguir prosperando el asunto de la cerámica o no. Porque uno nunca sabe si cómo es negocio de la alfarería va a subsistir a cómo están estos tiempos. Siempre lo he dicho, trabajo para mí. Cada pieza que se hace en este taller es como si que fuera para nosotros. Si no la vendemos, nos queda a nosotros. Entonces, desde ahí parte la idea de que todos tengamos la decisión de cambiar, de hacer cosas nuevas. De Heredia. Que vienen y se meten ahí 2-3 horas. Porque el barro, no sé, se sabe que es medicinal también. Porque con eso era que curaban los indios. Entonces, se ha estado vendiendo tierra virgen, que llama tierra virgen, para muchas enfermedades. Que yo creo que les hace bien porque no vuelven. Me acuerdo de una vez que llegó una señora de Heredia y me pidió un lavatorio. Entonces lo más que podía hacer yo era una ensaladera. La ensaladera, para ponerlo en números, es de 10 centímetros de alto por 15 de ancho, 15, 17 de ancho. Ella quería una pieza de 40 centímetros de alto por 48 de ancho. Cuando me fui para el torno, me senté, amasé la arcilla que ocupaba y cuando vi la cantidad de arcilla que tenía que abrir, le llamamos a abrir cuando tenemos que hacer un hueco en el centro para empezar a crecer esa pieza. Yo decía, pero ¿cuándo va a llegar yo al fondo? Porque era de este tamaño la pelota. Y en la primera no aguantaba el brazo, tratando de llegar al fondo y sudaba, de todo me pasó ese día. Pero al final terminé haciendo como 4 piezas y logré sacar la pieza que la señora necesitaba. Yo espero que por lo que estoy diciendo no me vengan a pedir una pieza de 1 metro, ¿verdad? Porque ya me ponen en compromisos, pero hasta el momento como que he logrado
llegar más o menos a donde me han exigido.